sanación. Estados de conciencia alterados mediante la ciencia psicodélica. Regina Jess is going to talk now. She's from Germany. She's a transpersonal psychologist and a psychotherapist specialized in transcultural aspects. Right now, she's going to talk about multidimensional consciousness for inner healing, endogenic and exogenic induced altered states of consciousness, and psychedelic science in transpersonal psychotherapy. Thank you so much, Maria. Thank you so much for being here, and thank you so much, Magda and Jaume. Gracias, Maria. Gracias a todos por los que están aquí. Gracias, Magda y Jaume. For organizing such a beautiful event. Por organizar este hermoso evento. I also want to thank all the speakers before me because they laid out already a ground that is very fruitful for my presentation. Que también quiero agradecer a todos aquellos que hablaron atrás mío porque también me han dado como todo el sustento para venir y presentar ante ustedes. Especially Vladimir Maikova laid out a very comprehensive ground for my philosophical understanding and framework. Especialmente Vladimir, que ha dado una visión muy comprensiva. Very comprehensive framework. Marco de referencia de mi trabajo. So you can reconnect to his presentation, Tools of Evolution, and I will go now a little bit more into details of practice and research. Y ahora van a poder entonces reconectar todas estas herramientas para que yo les pueda ahora mostrar lo que he hecho en mi investigación y en mi práctica personal. Also, my presentation very much connects to the touching presentation of Ludmila. Thank you so much, Ludmila. También mi presentación está muy conectada con la presentación de Ludmila. Muchas gracias a ti. For sharing your touching personal story or feeling. Por compartir con nosotros esta presentación con un toque tan personal. Also, I have a very personal topic with that. I will not go into these details, but just to want to mention, to open the space for that. I had a near-death experience 2004 when I survived the Asian tsunami, and there's like... También a mí ahora me gustaría compartir un poco con ustedes la experiencia personal que he tenido en el 2004, una experiencia cercana a la muerte en un tsunami. In Asia. And there's one moment where I feel I experience complete oneness with everything. Y sentí en algún momento que había una experiencia de completitud. And this is still a sense of feeling in my body, so it's still living in my body, this feeling of there one for one moment in my life I can feel everything and be connected with everything. Y es una experiencia que aún sigue muy viva en mi cuerpo, la puedo sentir todavía muy viva y que está presente hasta el día de hoy. And since then, very explicitly, I specialize on trying to study multidimensional consciousness for practitioners and for research. Y desde este momento aquel, entonces me he intentado especializar en el estudio multidimensional. Study, research, y investigación. I'm a clinician for more than 20 years and work especially also very much with topics of trauma, overwhelming experiences, and also multidimensional experiences. Tengo experiencia cerca de unos 20 años en el ambiente clínico. And multidimensional experiences. Y experiencias multidimensionales. So from this place I'm talking to you. Y desde este lugar es que les voy a hablar el día de hoy a ustedes. Preparing for this topic of this symposium, the soul's journey to inner healing. So external? So when I was preparing for this symposium, the topics, the soul's journey to inner healing. Cuando yo estaba preparando el tema para este simposio, el viaje de la sanación, el viaje del alma hacia la sanación. I was really taking some time to really reflect what I really want to bring across today in this short period of time. Realmente me estaba tomando un tiempo preparar ustedes para ustedes el tema que iba a traer hoy. And then I came over a metaphor that touched me very much, and then I want to share with you. Y vine ante una metáfora que me gustaría ahora mostrarles a ustedes. I was in a talk in Colombia, I live with a Buddhist Lama. Estaba en where? Colombia. Ah, in Colombia.
estaba en una conferencia en Colón con un lama budista. And he used the metaphor of Shangri-La. Y él usó la metáfora de Shangri-La. And of course, I think many of you or most of you have heard about this. It's usually defined as the last place on earth that is intact. Y de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, se refiere al último sitio en la tierra que está intacto. And it's often described like somewhere in China, Tibet, Highlands. There's the last place on earth that is intact. Y frecuentemente está descrito como un lugar en China, el último lugar que ahora sigue hasta el día de hoy intacto. And of course, this Buddhist lama elaborated this metaphor very deeply. I cannot go into that. Y por supuesto, este lama budista ha desarrollado la metáfora de alguna manera que yo estaba conectada de una manera muy profunda. But he released us after his transmission. He released us that we need to look for our inner Shangri-La. Y lo que él intentó hacer era como darnos a nosotros la oportunidad que cada uno tiene que release, como de dejarse, entregarse de alguna manera al Shangri-La. So this is the point where I want to start. Este es el punto en el que yo quiero empezar. So one minimalistic definition of health, healing and well-being can be the metaphor of Shangri-La. So, una definición minimalista de la salud, de la curación y del bienestar, del Shangri-La, which is defined as a state of harmony and balance, equilibrium, life force, life energy, chi, que la cual está definida como el balance de un estado de armonía, de equilibrio, de fuerza de vida, de energía viva o de chi. And it can be found throughout history in all world religions, in Germanic traditions. Y puede ser encontrado a través de la historia desde diferentes vertientes. Puede ser la chamánica, chamanic. Yes. Mm-hmm. And also the life as a process of restoring, constantly restoring harmony and balance within us. Y también como un proceso constante cuando en donde la vida tiene un proceso de armonizarnos y volvernos rearmonizar constantemente. And it's always transformarnos, perdón. It's a longing and it's a strive for wholeness, becoming more whole. Es una sed que nosotros tenemos viva para para sentirnos más completos y para alcanzar este estado de completitud. Which is only possible through integration. El cual es solo está posible solo mediante la integración. Of the multiple dimensions of our life. De las multidimensiones de nuestra vida. And there's always complementarity. Y también existe la complementariedad. Also like Bernadette touched on the shadow, it's always important to integrate the energies. Así como Bernadette lo habló acerca de la sombra, el concepto de sombra, que siempre es importante tocar estos aspectos. That complement each other. Que nos complementan unos a los otros. So everything is as whole is in a sacred circle. Todo lo que está sagrado dentro de un inner circle, de un círculo interno. So integration is going through a circle. La integración está dándose a través de este círculo. Can also be found in all cultures throughout the world. Puede también estarse se puede estar encontrado en diferentes culturas en el mundo. I just choose one of the native Indian medicine wheel. Yo en este momento he escogido una acerca de la rueda de la medicina india. Which is, for example, also used in Canada. I just read now that they really use it in mental health treatments to work with the sacred circle and the medicine wheel for healing. Lo cual, por ejemplo, está sido usado en Canadá, lo cual lo he venido a leer recientemente, que ellos utilizan esta rueda del círculo de medicina. Rueda de medicina india. In hospitals. En los hospitales. Also, of course, the circle of existence that brings together everything. Y también el círculo de la existencia que trae todo lo que existe. Something like that would come close to this moment of oneness that I experienced in this near-death experience.
algo parecido a lo que yo estaba experimentando en esta experiencia cercana a la muerte. And so the life force, the life energy or chi connects everything. Así que esta fuerza de vida, de energía, conecta todo. It includes all dimensions. Incluye todas las dimensiones. Also, of course, the collective and community. También, por supuesto, todo lo que está referido a la comunidad y a la colectividad. It connects everything and impacts everything. Está conectando todo y está impactando todo. As also, for example, Bernadette beautifully laid out with her example from Senegal. Así como de la misma manera como Bernadette describió su experiencia en Senegal, su experiencia bellísima en Senegal. And another impulse that I want to give you, or inspiration, so life seen as energy. Otro impulso que les quiero dar el día de hoy es como la vida como como energía, como movimiento de energía. So this could be seen as like a balanced life energy, this picture. Esta foto que ven ustedes se puede ver como una foto donde la vida está en balance. And when there are blockages or constrictions that could result in diseases or disorders. Donde hay bloqueos o constricciones que pueden ser el resultado de enfermedades. And if the movement is stopping, then there will be death. Y si el movimiento para, entonces viene la muerte. So this is like now I'm entering more the topic. Así que ahora se siente como que me estoy aproximando más al tema principal. Coming from the concept of multidimensional consciousness through interconnectedness. Viniendo de el tema de la interconexión multidimensional. I just summarized quickly what I laid out so far. A través de la conciencia y hasta ahora lo que he hecho es como he hecho un pequeño resumen. Everything is flowing energy. Everything is interconnected. Toda la energía está fluyendo y está interconectada. And through interconnectedness, we enter multidimensional consciousness. Y a través de la interconexión podemos acceder we can access the interconnectedness as through multidimensional consciousness. Podemos entonces acceder a la conciencia multidimensional. Flowing energy is life. El flujo de la energía yes. And health, well-being and healing is a restoration of balance, harmony and flow. Como la curación es el proceso que nos lleva a restaurar el balance y la armonía. And there can be blockages and there can be stop. Puede haber entonces bloqueos y también puede haber un trancón de energía. And that has always been the role of the shaman, or teacher, or healer, or visionary, or warrior, or leader. Y siempre ha habido un rol, puede llamarse el shaman, el profesor, maestro, el curandero, el visionario, el guerrero, el líder. To unplug us. Que nos desconecta. To show us a bigger, wider, more far-reaching universe. Lo cual nos puede mostrar un universo que está aún más amplio, más grande de lo que nosotros podemos ver. Which can be seen as a pre-rational science. Lo cual puede concebirse como una ciencia pre-racional. So this translates also to a philosophical framework. I will not go into details. Bueno, esto también se traduce de alguna manera como un marco de referencia filosófico. No voy a ir ahora en este momento en detalles. But this is how I use transpersonal psychology and psychotherapy, the concept of interconnectedness. Pero así es como yo he usado el concepto de psicología transpersonal para ir hacia la interconexión. Interconnectedness. Sí, conexión interna. And all dimensions are acknowledged. Todas las dimensiones están allí puestas en cuenta. And it is a moving beyond the ego towards consciousness expansion. Es un movimiento más allá del ego para ir a la expansión de la conciencia. Which can be described as ego death. Lo cual puede ser descrito como la muerte del ego.
and an experiencing of the sacred or divine or cosmos. Y puede ser también experienciado como lo sagrado, lo divino o el cosmos. It would be the example of Ludmila again. That can be my example of the tsunami experience. Puede ser el ejemplo de Ludmila o puede ser el ejemplo que de mi experiencia en el tsunami. And this is what Jung called the real therapy to evoking luminous experience. Y esto es lo que Jung ha descrito como la terapia real. La experiencia luminosa. In our strive to become whole towards wholeness. En nuestra sed por querer alcanzar un estado de completitud. Now looking at transpersonal psychotherapy, how can I do it? How can I utilize that working with clients? Ahora, ¿cómo puedo utilizar esto en la terapia transpersonal? How can I use it in the transpersonal work with clients? En el mundo con los pacientes, in transpersonal psychotherapy. Terapia transpersonal. Of course, there are many methods. I will not go through all that. Many of you know breathwork, for example. Claro, hay muchos de estos métodos. No voy ahorita a especificar. Muchos de ustedes conocen algunos, por ejemplo, como la terapia de la respiración. Shamanic traditions, shamanic journeying. La jornada, los viajes chamánicos. Or use of substance psychedelics. O el uso de sustancias psicodélicas. Of course, this all connects to one topic. This is altered states of consciousness. Todo conecta, claro, un solo tema, que son los estados alterados de la conciencia. There are different definitions of altered states of consciousness, but one definition that overlaps all other definitions is it's different to a normal waking state. Hay muchas definiciones acerca de los estados alterados de conciencia, pero aquí me gustaría enfatizar en esta definición, un estado mental diferente al normal, al estar despierto. There are many classifications about altered states of consciousness, Stanley Krippner, Stendroff, etc. Hay muchas definiciones acerca de los estados de conciencia, como por ejemplo las de Krippner o las de Groff. And it can occur spontaneously. Everybody has, of course, experienced that. Puede ocurrir espontáneamente. Cada uno lo puede vivir. It's often people describe it as a phenomenon in nature. Suddenly, I had this moment where I felt interconnected with everything. Muchas personas lo pueden descubrir en un estado de conexión en la naturaleza, en el que yo me sentía conectado con el todo. Or suddenly I had this feeling that I could really see how it really is. En algún momento espontáneo tuve la sensación de estar realmente viendo cómo era toda la realidad, todo. But it can also be induced through ceremonies, rituals. Parties, whatsoever. Pero también puede ser inducido de diferentes maneras, ceremonias, fiestas, solo para definir algunos. And the use of substances. Y el uso de las sustancias. But it can be also induced endogenically, not only exogenically. It can be induced endogenically. Pero también puede ser inducido endogénicamente. So, and this is like a body internal release of DMT. Es como una release, una liberación. Sí, una liberación interna de DMT. DMT. De DMT. The psychedelic substance. De la sustancia psicodélica DMT. Which can be a feeling of flow. Lo cual puede ser un sentimiento de fluidez. And it's also described very detailed for phenomena during birth for mother and child. Puede ser también descrito, por ejemplo, en el momento de el nacimiento entre la madre y el niño. So everybody of us has had at least one natural psychedelic experience. Así que todos nosotros de alguna manera hemos tenido una experiencia psicodélica. Of course, near death experience. Claro, están también las experiencias cercanas a la muerte. Or severe accidents, severe illnesses that would connect also to Ludmila's example. O por ejemplo severos accidentes severos, enfermedades severas, como el ejemplo de Ludovica. And there are also certain methods, especially found in shamanism world religions, that could be fasting, that could be darkness meditation.
Y también hay otros métodos, por ejemplo, en el ambiente chamánico, como puede ser el ayuno, fasting or darkness meditation, o la meditación en la oscuridad, like they use it in Tibetan Buddhism. They have this 40 days retreat where they have to go, you see in the picture, in these cells for stay there for 40 days, day and night, in darkness. Así como esta meditación budista en la que están 40 días día y noche en la oscuridad haciendo este tipo de meditación. Les voy a mostrar ahorita unas fotos. Which is especially by Rick Strassman research described as a psychedelic experience. Y que ha sido descrita por Strassman como una experiencia psicodélica. And I myself did also a darkness retreat for 5 days only so far. And I had this kind of psychedelic experience, and it came so far the closest to my near-death experience. So what I experienced there was so far the closest how I could express my near-death experience. Yo también he hecho una experiencia de la meditación en la oscuridad durante 5 días, en la que fue tan poderosa como una experiencia con psicodélicos, en la que me he reconectado de una manera muy similar a la experiencia de la muerte que yo misma he tenido anteriormente. Of course, there are exclusion criteria that you would not want to induce altered states of consciousness. Claro, existe también una criteria de exclusión en la que no voy ahorita a entrar en detalles. So of course, as a clinician, it's always very important to have a screening before you work with the clients in that way. Como clínica que soy, pues para mí es importante también describir este ámbito y tenerlo acá presente. For medical and psychological issues. Para tener en cuenta los problemas médicos o de salud. The use of altered states of consciousness also can be found throughout history in all world religions and shamanistic traditions. El uso de los estados alterados de conciencia ha sido encontrado a través de la historia. In all cultures. En todas las culturas. And I just gave you some examples here. I will not repeat that. Solo les voy a dar unos ejemplos ahora. No lo voy a repetir después. And I just give a brief definition. Voy a dar una definición muy breve. What I refer to. De lo que me voy a referir. Intacto genes or empatho genes. So, intacto genes, como intactógenos. Intactógenos. Such as MDMA, ecstasy. Como lo son el MDMA, MDMA o el éxtasis. Which is described as a bonding within, touching within, el cual es descrito como una manera de hacer contacto con nuestra parte más interna, de hacer como un bonding, sí, de un límites. ¿Cómo? Sí, un bonding. Yeah. Límites. Vínculo. And the classics, some classical psychedelics like LSD, ayahuasca, ibuprofeno, etc. Unos psicodélicos clásicos como lo son en el LSD, la ayahuasca. And just to show you a brief screening about the potential damage of common substances. Solo para mostrarles aquí en este diagrama los potenciales daños de algunas sustancias más comunes. I don't know if you can read it, but so the highest would be alcohol and the lowest would be mushrooms. No sé si lo alcanzan a leer desde allí, pero el más alto viene siendo el alcohol y el que representa el menor son los hongos. ¿Hongos los llaman aquí en España? Sí, hongos. So what is important to look at when we talk about substances? Lo que es importante mirar en detalle cuando hablamos de sustancias. Of course, purity and dosage is a very important factor. Claro, la pureza de la sustancia y la dosis de la sustancia. The set, the person brings with them, the personality structure, the personality stability. El set que se está manejando, la estructura de personalidad, la estabilidad de la persona. And the setting, the guide, the therapist, the safe space. Y el setting refiriéndose a este espacio y a la confianza con el terapeuta. Of course, there can be found a lot of expressions.
culturally artistic. Pueden encontrarse muchas maneras de expresión culturalmente, artísticamente. It's a cultural phenomenon. Es un fenómeno cultural. It can be found throughout the world religions and shamanism. Y lo podemos encontrar en rituales religiones. Rituales religiosos, perdón. Using substances during ritual and a ceremony. El uso de sustancias en un ritual o en una ceremonia. And seeing that clinician, I'm very much interested in the medical application and treatment and research. Y ahora que tengo yo mi atención en el tratamiento médico y en la investigación. Means there's now like a wave, a renaissance of psychedelic research. Diciendo con esto que hay realmente como un renacimiento por la investigación del research of psychedelics. De los psicodélicos. La investigación psicodélica. With groundbreaking results. With groundbreaking. Con resultados. Results. Sí, resultados. Groundbreaking. Resultados. Muy positivos. Major. Sí, con resultados mayores, grandiosos. Like the use of MDMA in PTSD, I will just show briefly later on. Como por ejemplo el uso del MDMA en desórdenes de estrés postraumático. With cancer patients, there's a lot of research already, also with cannabis, but also with LSD, psilocybin. El uso, por ejemplo, en pacientes con cánceres, como de cannabis y de psilocybin. And the treatment of addictions. El tratamiento de las adicciones. And some specific indications, like cluster headache, there's quite a lot, and major depression and anxiety disorders. Y otras indicaciones como los dolores de cabeza cluster, no sé cuál es la traducción en español, cluster. Las mayores depresiones o Parkinson, por ejemplo, y disórdenes de obsesivos compulsivos. There are some major leading research centers. Hay algunos centros que están liderando. Such as MAPS in the US, John Hopkins University, Hefter Research Institute. Como MAPS, como la Universidad de John Hopkins y como el Instituto de Investigación de Hefter. Here in Barcelona, the ICERS. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el ICERS. And for example, in Switzerland, CEPT, where I'm a member and actively engaged. Y por ejemplo en Suiza, el CEPT, en donde soy un miembro y estoy activamente allí trabajando. They are also founded in, by pioneers in the field and also ongoing current research in collaboration with MAPS, MDMA-assisted psychotherapy and LSD-assisted psychotherapy. También encontrando pioneros aquí en el área de estudio. Y en colaboración con MAPS y con tratamientos de psicoterapia, ¿cómo se dice? Chronic treatment. So I just give one example which is to me very groundbreaking, also very relevant because I work with quite a lot of clients with PTSD. Solo les voy a dar aquí un ejemplo, uno muy relevante porque trabajo con muchos pacientes. Is MDMA assisted psychotherapy. Con la psicoterapia asistida de MDMA. And there are very good studies done by Michael Mitrofer et al. Hay muy buenos estudios hechos por Mitrofer, Michael. So what is the magic about MDMA and PTSD? It just has an opposite effect. So, lo que es importante acerca del MDMA, del MDMA es que tiene un efecto opuesto. So it decreases the activity in the amygdala. Hace que la actividad de la amígdala esté mucho más baja. Which is usually hyper aroused. La cual está usualmente muy hiperactiva. And it increases the activity in the hippocampus, which is usually decreased.
también está aumentando la actividad en el hipocampus, la cual por lo general está un poco baja. And it reduces activity in the prefrontal cortex, which is usually hyperaroused in the PTSD. Y también está reduciendo la actividad en la corteza prefrontal, la cual está también elevada So this is why MDMA is so effective for the PTSD symptoms. Y por eso es que el MDMA es muy efectivo en los el tratamiento del estrés postraumático. And only in the window, so-called window of tolerance, psychotherapy for PTSD is possible. Y solo en esta ventana de tolerancia, entonces la psicoterapia ya vemos que es posible. It is not possible in hyperarousal and it is not possible in hypoarousal. No es posible cuando está hipoarousal, cuando está... ¿Alguien sabe la traducción de hipoarousal? La activación, sí, cuando está la activación muy por debajo, que esté muy por encima. And so what MDMA does is it brings the client directly in the window of tolerance, and during the substance they can work psychotherapeutically also. Entonces lo que es importante con el uso del MDMA es que se trae a esta ventana en que es en esta ventana en donde hay una tolerancia. So in that window of tolerance, then with the substance, the therapist and the client can work on topics that are usually not possible through hyperarousal or hyperarousal. Entonces, en esta ventana de tolerancia es posible para el psicoterapeuta hacer trabajo, cosa que no es usualmente dada cuando está muy elevada o muy por debajo la actividad. And this is how a treatment, for example, with my committee for treatment room can look like, so the client can sit or lay down. Esta es, por ejemplo, una foto de cómo puede verse un salón, una habitación en donde se está tratando a un paciente durante esta terapia. And there's a therapist and a co-therapist, always they look that there's a male and a female therapist. Entonces se pueden acostar y hay por lo general un terapeuta y un co-terapeuta acompañando. There can be the use of some music or reading some poetry. Puede darse el uso de música o por ejemplo la lectura de algo de poesía. And this is the CAPS, this is the classical PTSD scale testing. Este es el CAPS, la escala del síndrome de estrés postraumático, como se mostraría. And what Mitchell found in several studies. Y lo que se ha encontrado en muchos estudios, en muchas investigaciones. Was an immense reduction of PTSD symptoms. Fue una reducción de los síntomas de estrés postraumático. You can see the red line, that would be like the decrease of the PTSD symptoms with MDMA treatment. Entonces, si ustedes ponen atención a la línea roja, van a ver cómo está bajando la sintomatología que se presenta en el síndrome de estrés postraumático. And the blue line would be the placebo group without treatment. Y la línea luz, pues la línea azul, perdón, es cómo se mostraría el placebo en la terapia. So they have more or less no different symptoms. Así que de alguna manera no tienen una gran diferencia, más o menos están mostrando una mayor diferencia en el tratamiento. And in the 12 months follow up they showed a long lasting effect, so after 12 months follow up the PTSD symptoms even decreased further. Y después cuando se hace un seguimiento a los 12 meses, bueno, se sigue viendo esta constante que los síntomas vienen bajando. So usually it's done like 3 treatments of MDMA within 6 months and accompanied by psychotherapy sessions. Entonces usualmente lo que hacemos son el uso de 3 terapias en 6 meses. 3 therapies in 6 months with a couple. 3 treatments with psychotherapy sessions. Con terapias de... terapias en psicoterapia. And there are many quotes, many touching quotes. I just read one. I don't think I would have survived another year. Que voy ahora a mostrar una frase impactante.
Yo no creería que iría a sobrevivir otro año más. It's like night and day for me compared to other methods of therapy. Es como el día y la noche para mí comparado con otros métodos de terapia. Without MDMA, I didn't even know where I needed to go. Sin el MDMA, yo nunca hubiera sabido a dónde tenía que ir. Maybe one of the things that drug does. De pronto, alguna de las cosas que esta droga hace is let your mind relax and get out of the way. Es dejar a tu mente que se relaje y que se salte un poco del camino. Because the mind is so protective about the injury. Porque la mente es muy protectora acerca de los daños. So in these Mitrefer studies, they had primarily war veterans with PTSD and sexual trauma with PTSD. La mayoría de estos pacientes que se han tratado han sido pacientes que han estado en la guerra o han tenido abusos sexuales. And these are the references for the studies that I just cited. Estas son las referencias de los estudios que yo les acabo de mostrar. And what is really important to understand also, for example, with PTSD and war veterans, there are large research available in the US. Lo que es importante mostrar en este estudio acerca de los pacientes con estrés postraumático o veteranos de guerra es algunas de las investigaciones que se están haciendo actualmente en los Estados Unidos. So the statistics say that about like 26 war veterans per day commit suicide. Las estadísticas dicen acerca de 250,000 veteranos de guerra commit suicide. Bueno, cometen suicidio. Approximately 250,000 war veterans live with chronic treatment resistant PTSD unable to work. Perdón, hice mal la traducción. 26 veteranos de guerra están cometiendo el suicidio y los 250,000 veteranos de guerra viven con viven con la resistencia al tratamiento. No son y no están capacitados para trabajar. So I see MDMA with such groundbreaking results as really important to do research further. So yo veo que en el MDMA muestra unos resultados tan espectaculares a tan bajo costo para la curación. Which is a low cost treatment with three treatments. Lo cual es un tratamiento de bajo costo compared to lifelong chronic disease. En comparación con con la enfermedad de vivir en dolor crónico. Yeah. So it's not only a medical or psychological question, to me it's also a political, a social or cultural question. Así que no es una solución para mí mágica, sino que para mí viene a tener también un impacto político y sociocultural. To me, it is an ethical right that clients could have access to such good treatment. Para mí también es una cuestión ética que los pacientes tengan el acceso a este tipo de tratamiento tan bueno. Of course, it needs further research. Claro, a lot of support. Necesita más investigaciones con mucho más apoyo. So I could also use Bernadette's example of, I hope you can all get, you know, contested about this idea that it is an ethical right to have access to such treatment. Así que como Bernadette también puedo utilizar como esta misma frase, que espero que alguno de ustedes también puedan tener la posibilidad a un tratamiento para ustedes mismos. So this is very much my work also in the Swiss Association, of course doing the medical research, but also really supporting psychoeducation for the society. Entonces este es mi rol en esta sociedad suiza en el que estoy también no solo haciendo la investigación sino también a manera de educación y reeducar el uso de los psicodélicos ante el uso de psicodélicos. This is just one example, of course, of a lot of other research. Este es solo uno de los ejemplos entre todas las investigaciones que hay. I
think enough talking. I give you some visuals also, a little photo tour of some pioneers. So, creo que por ahora es suficiente lo hablado. Quisiera mostrarles algunas fotos de algunos de los pioneros. This is the early Albert Hofmann, discoverer of LSD. Está aquí una foto de Albert Hofmann en sus años tempranos de vida, en el cual descubrió el LSD. This is the late Albert Hofmann, who died before 102. Y este es Albert Hofmann en una época más tardía, el cual murió a la edad de 102 años. And his wife Anita, who died at 93. Y su mujer Anita, la cual murió a los 93 años. This is Alexander Shulgin with his wife Anne. Este es Alexander Shulgin con su mujer Anne. He discovered 2CB MDMA with mescaline in psychotherapy. Él descubrió el MDMA y el uso de mescalina en la psicoterapia. Stanislav Grof, of course, most of you will know. Stanislav Grof, que por supuesto muchos de ustedes conocen. And Walter Panke, the very important Good Friday experiment, which was researching mystical experience and magic mushrooms. Y Walter Panke, el cual es muy famoso por su experimento del viernes, del buen viernes, el cual estudió el uso de psilocibin en experiencias místicas. At Harvard and with supervisors like Timothy Leary and Richard Alpert. Y en Harvard y Timothy Leary. Okay. Y también con supervisores como Timothy Leary y Richard Alpert. And Roland Griffiths. John Hopkins University. Roland Ripley's de la Universidad de John Hopkins. Rick Doblin, founder of MAPS. Rick Doblin, que es el fundador de MAPS. Michael Mithoff and his wife Annie. Michael Mithoff con su mujer Annie. And this is Peter Gasser, director of SEPT, where I'm also involved. Y este es Peter Gasser en Suiza, con el cual estoy directamente trabajando. This was here in Barcelona at the MDMA symposium that Iker last year, I think, was organized. Esta foto anterior fue aquí en el evento que organizó Iker de MDMA. So, thank you so much. A little bit of inspiration and input for you. Thank you for your attention.